Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les guste mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido. Gracias por su apoyo. Al ver la gentileza de Yedong, Liu Yingying se relajó por completo por un momento y susurró. Todos dicen que tienes un temperamento extraño y una personalidad muy mala. Después de contactarme, descubrí que todos estaban equivocados. En realidad, eres una persona muy gentil con muy buena personalidad. Liu Yingying sonrió, dándole a Yedong la sensación de una niña de al lado. Extraño temperamento y mala personalidad. ¿Así es como el mundo exterior me juzga? Yedong de repente se sintió estupefacto cuando escuchó las palabras de Liu Yingying. De hecho, lo que hizo fue algo que la gente común no haría. Por ejemplo, esta vez la ciudad vieja cubierta de hielo. Pero, ¿quién puede entender su propósito al hacer esto? Si no hubiera tocado su línea de fondo, no lo haría. Los hermanos Luo de Tianmen, así como Lin Fan y los demás, parecían ser la mecha de este espectáculo malvado, pero esos muros de hierba de otras tribus también eran extremadamente malvados. Simplemente les dio a todos una respuesta bajo su habilidad actual. El propósito que quieren es seguir la tendencia y mantenerse al margen mientras se aseguran de que sus propios intereses no se vean perjudicados. Ahora toda la ciudad vieja está congelada por él, y los intereses de todos se han ido. Vea qué más tiene que decir. Pero el costo de hacerlo también es muy alto. Todos los créditos hechos antes se han borrado, y tenemos que ir al Valle de las Bestias Alienígenas para dibujar un mapa que ayude con la construcción de la base. Nadie lo hizo. El automóvil pasó lentamente la barrera de alta velocidad y condujo por la carretera. Liu Yingying no parecía tener ningún plan para descansar, acostado en la ventana y admirando la escena afuera, mirando a Yedong de vez en cuando. Yedong cerró los ojos y estaba meditando, en realidad para pasar el aburrido momento. Hasta 3 horas después. El conductor detuvo el auto y les dijo que habían llegado. Yedong y Liu Yingying salieron del automóvil y, de un vistazo, era un páramo con cuencas desoladas y de alta montaña en todas partes. Hay una gran montaña en el cielo más adelante, y el medio de la gran montaña es como ser pisado por un gigante, revelando una gran brecha. En la entrada hay un montón de cazadores de animales extraños entrando y saliendo, parece que este lugar también es un lugar de caza, pero parece que aquí no viene mucha gente a cazar. Yedong notó que el nivel más bajo de estas personas parecía estar alrededor del segundo orden, y había muchas habilidades de tercer orden. Evidentemente, este extraño valle animal no es apto para todos, y quienes se atreven a cazar aquí también tienen cierto grado de confianza en su propia fuerza. Aquellos que no tienen confianza pueden no atreverse a venir aquí. El maestro conductor se acercó a Yedong en este momento y dijo: la entrada al Valle de las Bestias Alienígenas está justo enfrente de ti. Esta área está llena de tierra baldía. Se estima que la futura base de balizas se construirá cerca de aquí. Primero mediré la distancia entre usted y el páramo. El pintor puede moverse libremente. Yedong asintió con la cabeza, luego miró al pintor ansioso a un lado y dijo: Yingying, ¿vamos a entrar ahora o vas a tomar un descanso y entrar? Los labios de Liu Yingying estaban un poco pálidos y parecía estar un poco nerviosa, especialmente cuando el rugido de un animal extraño llegaba de vez en cuando en el valle, su expresión se volvió cada vez más asustada. Yo, estoy bien, principalmente para verte. Esta mujer obviamente está tratando de forzarse a sí misma. Escuché que ella no vino aquí voluntariamente. El nivel de la bestia alienígena en el Valle de las Bestias Alienígenas parece ser mucho más alto que el de la bestia alienígena en la ciudad vieja. Liu Yingying parece no tener reino o base de cultivo, sino que simplemente posee un poder, pensando en entrar en un lugar tan peligroso.
Es inevitable sentir miedo por dentro. Iredon se preguntó. Es lógico que no me envíen aquí solo. Al menos, se me debe dar la fuerza de un equipo pequeño. Esto no solo protegerá la seguridad del pintor, sino también una gran velocidad. Aumentar la eficiencia. La queja de Iredon se convirtió en ridículo cuando escuchó los oídos del maestro del conductor. Originalmente, los soldados en la base Fiberone iban con nosotros, pero al final no vinieron por alguna razón. Adivina tú mismo. ¿Es por él? La expresión de Iredon cambió levemente y dijo. Este asunto no es para mí, sino para la base de la llama y todos los cazadores de alienígenas en la ciudad de Hingal. ¿No lo saben? El conductor se rió entre dientes, ¿cómo podrían no saberlo? Te recuerdo que debes tener cuidado. Las palabras del conductor fueron muy significativas y Iredon pareció haber captado algo en un instante. Después de entrar en el Valle de las Bestias Alienígenas, ¿nadie planearía atacarlo? Las probabilidades de que suceda este tipo de cosas parecen ser grandes. Alguien quiere vengarse de él. Iredon se burló y dijo. Ten cuidado, no soy yo, Jingying, ven conmigo. Sí. Iredon caminó hacia adelante, Liu Jingying lo siguió de inmediato, y los dos caminaron lentamente hacia el Valle de las Bestias Alienígenas. Después de acercarse, Iredon descubrió que se había establecido un puesto de control en la entrada del Valle de las Bestias Alienígenas. Es solo que los puntos de control son muy simples y sencillos. Solo usan unos pocos troncos afilados atados con una cuerda de cáñamo para formar una cerca de madera. Está en la intersección y se abre una pequeña puerta al lado para permitir que otros entren, pero parece que tienes que pagar una cierta cantidad para entrar, la tarifa la cobra una persona dedicada en la entrada. No había mucha gente en el equipo, y Iredon avanzó lentamente siguiendo la entrada. Liu Yingying miró a los cazadores de monstruos feroces y de aspecto feroz a su alrededor, su pequeño corazón latía y latía. Iredon miró hacia abajo y descubrió que Liu Yingying no sabía cuándo agarró su muñeca, y su pequeño rostro estaba lleno de tensión. La niña parecía un poco asustada. Iredon Yao recordó que cuando fue por primera vez a la ciudad vieja, también sintió que los carruajes estaban llenos de matones y el aire estaba lleno de una atmósfera terrible y peligrosa. Obviamente, Liu Yingying sintió este sentimiento en este momento. Iredon sonrió levemente y le dijo a Liu Yingying. No te pongas nervioso, no te harán nada. Si tienes miedo, puedes dibujar aquí primero. Liu Yingying luego tomó la mesa de dibujo y comenzó a dibujar rápidamente la imagen de la entrada en el papel. No esperaba que en realidad no estuviera demasiado nervioso. Iredon caminó hacia la cerca de madera y le preguntó al hombre de cabello amarillo que estaba custodiando la puerta. Este hermano mayor, esta es mi primera vez aquí. Disculpe, ¿no es este extraño valle de bestias una tierra sin dueño? ¿Por qué? ¿Vas a bloquear la carretera aquí para pagar el peaje? El hombre de cabello amarillo miró a Iredon frente a él y se burló. Hace 3 años, esta era de hecho una tierra sin propietarios, pero desde que nuestro sindicato Wilderness Rambler bloqueó la marea de las bestias hace 3 años, este lugar se ha convertido en son los caminantes del desierto. De acuerdo, dejemos de decir tonterías. Los boletos cuestan 10,000 monedas dragón y puedes pasar tu tarjeta en efectivo. ¿Cómo planeas venir? Wilderness Rambler Union. Cuando llegó Iredon, no había escuchado que este lugar ya estaba ocupado por un sindicato. En el Reino Largo, los sindicatos pueden existir. De hecho, no es muy diferente de la existencia de tribus. Solo uno está controlado por el Estado y el otro no está controlado por el Estado. En pocas palabras, uno es una empresa de propiedad estatal y la otra es una empresa privada. Aunque es solo para dibujar un mapa, no hay necesidad de gastar energía para ocuparse de otras cosas. Sin embargo, dado que el gremio de Wilderness Rambler ya ha ocupado este lugar, naturalmente necesita aprender más sobre este gremio. Es bueno informar a tiempo. ¿Y tal vez este gremio ya ha pintado el mapa del Valle de las Bestias Alienígenas? Iredon sonrió levemente y le dijo a Wang Mao. ¿Dónde está tu sindicato? ¿Puedo encontrarme con la parte superior de tu sindicato? Wang Mao parecía desconcertado y dijo. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué quieres ver a nuestros mayores? Fuimos enviados aquí por la oficina de Wuan de la ciudad de Jingai para inspeccionar el terreno, dijo Liu Yingying con audacia. Parece que Liu Yingying ya pintó la entrada, aunque está muy nervioso, todavía no ha olvidado el propósito de venir aquí. Y parece haber visto los pensamientos de Iredon. Realmente necesitan aprender más sobre esta unión. El rostro de Wang Mao cambió ligeramente y dijo.
¿Qué está haciendo aquí la gente de la ciudad de Jingai? Esto es un desierto, no bajo tu control, ¿verdad? Y Edon estaba un poco preocupado en este momento. Si le dijera a Wang Mao, la gente de la oficina de Wuhan vendría aquí para construir una base y abrir el Valle de las Bestias Alienígenas. Me pregunto qué harían. Obedientemente, las cosas parecen ponerse un poco problemáticas. Y Edon Naili le explicó a Wang Mao. De esta manera, incluso tendré que ver el alto nivel de su sindicato. Puede arreglarlo. Un representante de la oficina de Wuhan tiene cosas muy importantes que discutir con ellos. Wang Mao suspiró impotente y dijo. Está bien, primero deberías esperar a un lado. No influyas en otros para que hagan fila. Le pediré a mi hermano que llame a nuestro jefe. Lamento molestarlo. Y Edon le guiñó un ojo a Liu Yingying y los dos se hicieron a un lado. Liu Yingying susurró. Hermano mayor Ye, está planeando reunirse con los principales líderes de su sindicato, planea decirles que la oficina de Wuhan va a construir una base aquí. Y Edon asintió y dijo. Realmente quiero hacer esto. Incluso si no les digo, lo sabrán tarde o temprano. El rostro de Liu Yingying estaba amargado, me temo que no estarán de acuerdo, y luego nos dejarán salir de la ira, aquí en el desierto, la conciencia de seguridad de la niña parece ser buena. Y Edon sonrió, asintió y dijo. No te preocupes, veamos cómo se lo digo. Los dos esperaron en su lugar durante media hora, y pronto un helicóptero voló sobre la cabeza del Valle de las Bestias Alienígenas y luego aterrizó lentamente en la puerta del Valle de las Bestias Alienígenas. Después de ver el helicóptero, Wang Mao salió de detrás de la pequeña puerta y le dijo a Yedon. Vamos, sigue. Yedon le dijo a Liu Yingying a un lado. Vuelve primero con el anciano del conductor y yo hablaré con ellos. Bien y Liu Yingying no pudo pedirlo y corrió apresuradamente en dirección al anciano del conductor. Yedon se subió al helicóptero. El anciano del conductor se paró abajo y observó el helicóptero que se desvanecía. No pudo evitar sonreír. Este niño tiene algo de cerebro y sabe cómo ir directamente al nivel más alto de su sindicato. Pensé que se enojaría y pondría él el Valle de los Animales Alienígenas está congelado. Liu Yingying escuchó el ridículo en las palabras del anciano del conductor y preguntó con cautela. Maestro conductor, ¿sabe que el Valle de los Animales Alienígenas ha sido ocupado por el sindicato? El anciano del conductor sonrió levemente y no dijo nada. 10 minutos tarde. Yedon vio la apariencia de una pequeña ciudad y le preguntó a Wang Mao, aquí. Este es nuestro campamento de la Unión, el campamento de excursionistas en el desierto. Todos los que quieres conocer están en él, pero tengo que advertirte. Después de que bajes, habla bien, no te metas en problemas. Yedon sonrió levemente y dijo, solo estoy aquí para intercambiar información entre las dos partes, y no debería ser demasiado violento. El helicóptero aterrizó lentamente y Yedon fue recibido por una cabeza calva con una cicatriz muy fea en la cabeza. El calvo miró de arriba abajo a este joven que decía ser el representante de la oficina de Wuhan, tenía un aliento muy débil y no podía sentir el reino de la cultivación y se sentía como una persona común. ¿Cómo pudo la oficina de Wuhan enviarlo a una persona tan común a un lugar tan peligroso? Siempre me siento raro ahí. El calvo dijo, ¿es usted el representante de la oficina de Wuhan? Resulta que nuestro jefe está en el campamento, ven conmigo. Ok. Y Edon siguió su cabeza calva hacia adelante mientras observaba la situación en el campamento. Se ha construido completamente en una ciudad pequeña, aunque la escala no es grande, pero al menos los constructores pueden defenderse del muro de bestias alienígenas. Toda la ciudad está llena de metales pesados y, obviamente, está desarrollada hasta cierto nivel. Además, hay ancianos y niños alrededor, parece que estas personas deberían ser miembros de la familia de los miembros del sindicato. Calles, restaurantes e incluso lugares de entretenimiento están disponibles. Este lugar parece bueno. La cabeza calva llevó a Yedon a un edificio llamado Wilderness Ramblers Union. Después de un simple registro, abrió la puerta del molino de viento y entró en el edificio. Tengo que decir que debe haber un tipo dedicado a la arquitectura y el diseño en este sindicato, de lo contrario, es imposible desarrollar tan bien este lugar. El primer piso del Wilderness Ramblers Union es el salón de tareas, donde la gente va y viene, y es muy animado. La oficina del jefe del sindicato parece estar en el piso superior, que es el último piso del 13, con un acceso directo por ascensor. 5 minutos después. Yedon llegó a la oficina del jefe de Wilderness Ramblers Union. El calvo lo miró con frialdad y dijo,
el jefe ya te está esperando adentro, así que entra tú solo. Tú puedes liderar el camino. Yedong sonrió levemente, tratando de parecer lo más hostil posible. La reacción del calvo se volvió un poco fría, y cuanto más educado Yedong, más desdeñoso era, y con un resoplido frío, se volvió y caminó hacia el ascensor. ¿No le importaban estos? ¿Cómo podía importarle al león el rugido de la hiena? ¡Bum bum bum! Yedong llamó a la puerta. Una voz muy apagada vino del interior de la puerta. Adelante. Al abrir la puerta, lo primero que vio Yedong fue un hombre de mediana edad con rostro de carácter chino, vestido con un chaleco y un cigarro en la boca afilada, y una hermosa joven secretaria sosteniendo un documento a su lado. Susurró algo a él en su oído. Si no supiera qué sindicato había aquí, Yedong habría pensado que estaba en la oficina de un gran jefe de cierta empresa. El líder de la unión Edifier miró de arriba abajo a Yedong, sonrió levemente y dijo: siéntense, invitados de lejos. Entonces no soy bienvenido. Yedong caminó lentamente hacia el taburete frente a él con ojos vigilantes en cada rincón de la oficina. Yedong sonrió levemente y dijo: hola, mi nombre es Yedong. Fui enviado por la oficina de Wuhan para inspeccionar el terreno y el mapa del Valle de las Bestias Alienígenas. Es sencillo. Al menos deja que la gente en esta sala escuche sus intenciones, y escuche que Wuhan Buró parecía tener un leve interés en el Valle de las Bestias Alienígenas. El hombre con rostro de carácter nacional, el líder de Wilderness Ramblers Unión, se sorprendió al principio, pero luego se declaró con calma. Soy el presidente de Wilderness Ramblers Unión, y mi nombre es Shu Jiandong. Eso, no sé por qué la gente de la oficina de Wuhan te pidió que vinieras aquí para inspeccionar el terreno del Valle de las Bestias Alienígenas. En este momento, todos en la habitación estaban mirando a Yedong. Obviamente, parecían haber esperado las intenciones de Yedong, y solo necesitaban que Yedong lo dijera él mismo. Yedong sonrió torpemente y dijo: de hecho, este es el caso. El propósito de enviarme aquí es simplemente para inspeccionar el terreno y dibujar un mapa. En cuanto a la razón de esto, en realidad es muy simple. Después de que se complete el trabajo de mi lado, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que el grupo superior sea enviado aquí para construir una base. En ese momento, se presentarán los cazadores alienígenas de la ciudad de Jinga y todos disfrutarán del Valle de los Animales Alienígenas. Ah, no sé quién se burló de repente. La atmósfera en la oficina se redujo instantáneamente a cero. Shu Jiandong arqueó levemente las cejas y preguntó con sospecha. Bienvenido, es bueno poder venir al Valle de las Bestias Alienígenas con más cazadores de animales alienígenas. Pero Shu Jiandong reflexionó un momento y de repente preguntó. ¿Afectará esto los ingresos de nuestro sindicato en Alien Beast Valley? Yedong sonrió levemente y dijo. Si el sindicato gana dinero en Alien Beast Valley, puede afectar si los Alien Beast Hunters están dispuestos a ingresar al Alien Beast Valley para cazar, lo que también llevó al establecimiento de esta base. Por supuesto, todo esto es entre usted y la oficina de Wuhan. Solo estoy aquí para dibujar mapas y estudiar el terreno, y el resto está fuera de mi control. Shu Jiandong miró al adolescente con una leve sonrisa en su rostro con una mirada inesperada. Este niño no parece ser muy mayor, pero el nivel de habla es extremadamente alto. Simplemente actúa de acuerdo con las reglas. En cuanto a otras cosas, no me importa. Solo necesito recordártelo. Shu Jiandong resopló y dijo. Acabas de deshacerte de las cosas por completo, entonces te pregunto si nuestro sindicato insiste en cobrar las tarifas habituales. ¿Qué crees que hará la oficina de Wuhan? Yedong parpadeó y dijo con naturalidad. Debería estar sujeto a una fuerte resistencia por parte de la oficina de Wuhan. Tal vez las dos partes vayan a la guerra por eso, pero, esto no parece tener mucho que ver con yo, solo uno que examina el terreno. ¿Qué estás diciendo? Una voz como un gong roto sonó desde atrás. Un hombre que se parecía a Shu Jiandong, se sonrojó y se acercó a él con el cuello grueso y le preguntó agresivamente. ¿Qué quieres decir con ese niño? ¿Provocador? Yedong se levantó en este momento. A excepción de Shu Jiandong, todos en la sala también se pusieron de pie en un instante y la atmósfera estaba tensa. Yedong dijo con calma. Creo que mientras estés en el área del reino dragón, ya sea una montaña, un árbol o un río, pertenece al país. Tu sindicato no pagará impuestos a tu familia todos los años. El nombre del sindicato también puede estar registrado. ¿Aún no está registrado? El Alien Beast Valley está incluido actualmente en el alcance del proyecto de la casa, y este proyecto se implementará pronto.
Se dice que ha estado atrincherado aquí durante 3 años. Se estima que has ganado mucho dinero en los últimos 3 años. ¿Sigues planeando ocupar la montaña como rey y convertirte en enemigo de la oficina de Wuhan? Me siento un poco irracional. Después de que Yedong terminó de hablar, miró a Xu Jiandong con una sonrisa y dijo: solo vine para transmitir lo que sucederá a continuación. Todos son inteligentes. No creo que haya necesidad de llevar las cosas al fondo de la batalla entre las dos partes. Después de la finalización, la gente de su unión también se beneficiará de esto. Creo que esta debería ser una cooperación muy agradable. Presidente Xu, ¿qué piensa? Xu Jiandong miró a Yedong así, de repente se echó a reír. Yedong no sabía de qué se reía. Xu Jiandong se puso de pie directamente y le dijo a Yedong: eres una persona muy valiente, pero antes de responder a tu pregunta, quiero mostrarte algo primero. Me pregunto si estás interesado. Yedong estiró las manos y dijo: no tengo prisa, así que echemos un vistazo. De repente, detrás de Yedong se escuchó el sonido de una máquina en marcha y un ascensor descendió del techo. Xu Jiandong extendió su mano hacia Yedong e hizo un gesto por favor. Luego, las dos personas subieron al ascensor y ascendieron lentamente hacia la parte superior del edificio sindical. En la parte superior del edificio hay una pequeña sala de sol. De pie en esta posición, puede capturar la vista de toda la ciudad. Xu Jiandong tomó un cigarro con una sonrisa de orgullo en su rostro y dijo: esto fue una vez un páramo. Después de 3 años de desarrollo, se ha convertido en una ciudad pequeña. Si me das 10 años, no en 5 años, creo que este lugar mío apenas se convertirá en una ciudad de tercer nivel y, dentro de 10 años, podrá desarrollarse a un nivel similar al actual Jingai. En este momento, me dijiste que me detuviera y renunciara a todo. Si eras tú, ¿te rendiste? Yedong se rió entre dientes y dijo: el costo de entrada del Valle de las Bestias Alienígenas es tan alto como 10,000 monedas dragón, pero todavía hay muchos cazadores de bestias extraterrestres que vienen aquí desde todas las direcciones. Se puede ver que el Valle de las Bestias Alienígenas es de hecho un recurso, lugar rico. Es un gran trozo de carne. Pero Wuhan Muro quiere construir una base aquí, este es un hecho irreversible, incluso si no quiere darse por vencido, no hay manera. ¿Y alguna vez ha considerado que cuando se construya la base, su sindicato querrá que se unan muchas personas, lo que puede considerarse como una compensación de parte de sus pérdidas? ¿Qué piensa? Xu Jiandong negó con la cabeza y dijo: he hecho un plan para mi futuro. Nadie puede cambiarlo. Es precisamente por esto que este lugar puede volverse tan próspero. En los últimos años, he introducido talentos continuamente y llegué aquí paso a paso. Mientras se necesiten 10 años, puedo crear una ciudad de primer nivel comparable a Jingai, y puedo convertirme en el alcalde de una ciudad de primera clase. En ese momento, el nombre de la ciudad aparecerá en el mapa del Reino Dragón. Pero me dijiste que me rindiera. Xu Jiandong mordió el cigarro en la boca. Yedong hizo un gesto con la mano y dijo: no fui yo quien te hizo rendirte, pero la oficina de Wuhan te hizo rendirte. También admiro tus habilidades e ideales, pero solo soy un pintor. Xu Jiandong negó con la cabeza y dijo: no, definitivamente no eres solo un pintor. Un pintor nunca se atrevería a hablarme así. Vuelve y cuéntaselo a tus superiores. Si te atreves a construir la base aquí, estoy Xu Jiandong. Atrévete a desmantelar, el gran problema es morir juntos. Extremo. La idea es demasiado extrema. Yedong sonrió amargamente, te aconsejo que no pierdas el tiempo, cooperes bien y luches por una mancomunidad. Cuando Yedong dijo esto, de repente no continuó. ¿Luchar por una situación en la que todos ganen? Ahora, estas 4 palabras, después de experimentar ese incidente, hicieron que Yedong sintiera que era tan puro como una virgen en un jardín de infancia. Todos corren por el camino de perseguir sus propios intereses, este Xu Jiandong es un tipo muy ambicioso, déjelo renunciar a sus ideales, se estima que es más difícil que alcanzar el cielo. Xu Jiandong se burló, ¿qué, crees que estás contando un chiste? Yedong estiró las manos y dijo, solo estoy aquí para trazar un mapa y estudiar el terreno. No puedo controlar el resto. Si ya lo he traído, volveré primero. Xu Jiandong de repente extendió su mano para sostener su hombro y dijo, chico, te dije que te dejara ir. Yedong se preguntó, ¿quieres tenerme aquí para cenar? ¿No necesitas ser tan educado? ¿Realmente no le tienes miedo a la muerte? Xu Jiandong apretó los dientes y lo miró. Yedong se burló y dijo,
El presidente Xu ha ganado el premio, ¿puedo ir ahora? Xu Jiandong respiró hondo, el fuego de esclavos finalmente se convirtió en una leve sonrisa, aflojó el brazo que pellizcaba el hombro de Yedong y dijo, vete. No dejes que te vea, y no dejes que mi gente. Viéndote en el Valle de las Bestias Alienígenas, de lo contrario, tu situación se volverá muy peligrosa. Yedong se burló y dijo, gracias por el recordatorio. Por cierto, también te recuerdo que en el Valle de las Bestias Alienígenas, si te encuentras conmigo, tu situación se volverá muy peligrosa. El rostro de Xu Jiandong cambió de repente, y este niño no se olvidó de advertirle. ¿Por qué? Yedong salió del ascensor y salió del edificio sindical. En la actualidad es el responsable de la construcción de la base, si la construcción de la base se ve obstaculizada por esta unión. Se estima que el director Lu lo encontrará al final y le permitirá resolverlo. Yedong miró hacia la parte superior del edificio, esperando que Xu Jiandong pudiera escuchar su consejo, de lo contrario, las cosas se volverían muy problemáticas. Xu Jiandong puso sus manos alrededor de su pecho y apretó los dientes mientras veía a Yedong salir lentamente del campo sindical. Hermano, ¿quieres que envíe a alguien? Xu Jiandong respiró hondo y dijo. Este niño no es tan simple como parece en la superficie. Simplemente no le hagas nada. Solo envía a algunos hermanos a mirarlo. Si quieres matarlo, no hay necesidad de ensuciarme las manos y tomarme. El vídeo de vigilancia de la oficina se llama. El hombre con cara de caracteres chinos parecía haber adivinado lo que el hermano mayor quería hacer, sonrió y dijo. Voy a buscar a alguien que lo haga. Xu Jiandong bajó las escaleras con su hermano. Después de esperar unos minutos en la oficina, llegó un mensaje de la computadora. Hizo clic en él y alguien del departamento técnico le envió una foto. ¿Quién más podría ser la persona de la foto si no fuera Yedong? Jianfeng, diles a todos que salgan. Hermano, ¿qué hay de mí? Te quedas. Bien. Después de que todos fueron echados, Xu Jiandong hizo un gesto con la mano hacia Xu Jianfeng y dijo, Jianfeng, ven y habla con ellos. Xu Jianfeng sonrió levemente, caminó hacia la computadora y se sentó, tocando la computadora con ambas manos rápidamente, y luego apareció un cuadro de diálogo negro, y publicó directamente la foto. Aunque los cargos por la secuencia oscura son muy altos, son profesionales y pueden ahorrarnos muchos problemas. Tal vez la muerte de ese chico haga que la gente del departamento de Wuhan sospeche de nosotros, pero si no tienen evidencia, no pueden aceptarla. ¿Cómo estamos? Le dijo Xu Jiandong a su hermano menor en un tono de instrucción a Jiangshan. Xu Jianfeng se rascó la barbilla y dijo, hermano, después de que el niño muera, se enviará más gente aquí. ¿Siempre hemos dejado que los asesinos de la secuencia oscura los maten a todos? Xu Jiandong negó con la cabeza y dijo, no, cuando el número de muertos alcanza un cierto número, no se atreven a enviar gente aquí. Si no hacemos nada, solo podemos estar a merced de los demás. Resultó ser así. Como se esperaba de mi hermano mayor, lo aprendí de nuevo. Xu Jianfeng se rió y de repente descubrió que la otra parte había enviado un mensaje. Los hermanos rápidamente miraron hacia arriba. Solo hay dos palabras. Sin respuesta. Los ojos de Xu Jiandong se abrieron de repente, pensando que había cometido un error, y apresuradamente le dijo al hermano menor que estaba al lado. Pregúntale, ¿por qué no responder? Xu Jiandong se quejó mientras escribía. Las secuencias oscuras y extrañas generalmente no rechazan la lista de homicidios. ¿Qué pasa? La otra parte envió otro mensaje. Pero parece ser información personal de Yedong. Yedong, habilidad elemental de nivel S, es conocido como el tesoro del reino de los dragones. Protegido por múltiples agencias. Su propia fuerza supera con creces el mismo nivel. Hazañas significativas. Ve al reino de los orcos para destruir un ejército de 1000 personas y congelar la antigua ciudad de Jingai. Luego, la otra parte enumeró muchas acciones aterradoras sobre Yedong. Se han enviado muchos asesinos de secuencias oscuras para perseguir y matar a Yedong, pero al final su destino fue extremadamente miserable. Los hermanos Xu Jiandong y Xu Jianfeng vieron que sus rostros se volvían negros y se convertían en carbón. No eres la primera persona que quiere matarlo, pero su fuerza está mucho más allá del mismo nivel, su identidad es muy especial y también es una persona de habilidad elemental de nivel S. El precio de matarlo es muy alto, y no te lo puedes permitir. Nuestra secuencia oscura no quiere ser enemiga de él, así que no la tomes. Debido a que es un cliente habitual, solo le informamos el motivo y esperamos que pueda mantenerlo en forma confidencial. El cuadro de diálogo desapareció instantáneamente.
Obviamente, el asesino de la secuencia oscura no parecía querer seguir hablando con ellos. Xu Jiandong de repente sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Aunque sabía que este niño no era realmente fácil, no esperaba que estuviera tan aterrorizado. ¿Ir al reino de los orcos y destruir un ejército de miles de orcos? ¿Pueblo viejo? ¿No es ese el nido de animales al lado de la ciudad de Jinghai? ¿Este chico ha congelado el casco antiguo? ¿Es por eso que la oficina de Wuhan se acercó al Valle de las Bestias Alienígenas? Maldito Yedon. Xu Jianfeng miró a su hermano mayor con una expresión fea, hermano, esta es la primera vez que me encuentro con una lista de asesinatos que ni siquiera quiero recoger en la secuencia oscura. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Ves a Yedon regresar a Beijing después de inspeccionar el terreno? Ay sí, y luego esperar hasta que la oficina de Wuhan de la ciudad de Jinghai envíe gente a construir una base ante nuestras narices. ¿Quitarnos todo? Te tiras un pedo. ¿Por qué les permitiría hacer esto? Xu Jiandong tembló por todas partes, con los puños apretados con fuerza. Su corazón también estaba extremadamente conmocionado. ¿Por qué hay objetivos de asesinato que ni siquiera la secuencia oscura se atreve a captar? De repente recordó las últimas palabras de la secuencia oscura. Incluso si realmente quieres aceptarla, no se te pagará por la recompensa. Xu Jiandong volvió su mente y dijo: continúe contactando a la secuencia oscura, no importa cuánto se pague el precio, haré que ese niño muera. Yedon regresó a la entrada del Valle de las Bestias Alienígenas. Evidentemente, el resultado de este contacto proactivo no fue muy satisfactorio. La ventana del vehículo blindado estacionado no lejos del Valle de los Monstruos colgaba una figura, y Liu Yingying pronto se la arrojó. Hermano mayor Ye, ¿cómo está? ¿Por qué regresó solo? La otra parte envió un helicóptero cuando se fueron, pero cuando regresaron, ¿será que la charla se ha derrumbado? Yedon miró hacia arriba y miró al miembro del sindicato que estaba cargando en la entrada del Valle de las Bestias Extranjeras. Era obvio que el método de transmisión del teléfono era mucho más rápido que su transmisión verbal. Acabo de ir a encontrarme con su jefe sindical, y estoy muy insatisfecho con la construcción de una base por parte de Wuhan Muro en este lugar. Debería haber algunas escaramuzas en ese momento. Solo tenemos que hacer lo nuestro. Mientras recuperaba el disco de medición utilizado para la medición, el conductor dijo en un tono muy relajado. No es un día o dos para que Wilderness Rambler Union eche raíces aquí. Con su fortaleza actual, se estima que todo se puede hacer. Es fácil cartografiar y estudiar el terreno, lo más difícil es cómo conseguir la unión y dejar que tomen la iniciativa de abandonar la ocupación del Valle Animal Alienígena. ¿Crees que puedes hacerlo? Yedon se rió entre dientes y dijo. Maestro conductor, ¿puede ver que conoce muy bien el Wilderness Ramblers Unión? ¿Por qué no les cuenta lo que está pasando aquí antes? Entonces pueden hacer más preparativos. No es así. El maestro del conductor sonrió levemente y dijo. ¿Cómo sabes que el jefe no sabe sobre esto? Si realmente no investigaran nada, te enviarían aquí. Los ojos de Yedon cambiaron levemente, e instó. Maestro, continúa diciendo. El maestro del conductor suspiró impotente y dijo. La oficina de Wuhan ha estado observando este lugar en el Valle de las Bestias Alienígenas durante mucho tiempo, pero el casco antiguo todavía estaba allí, por lo que no ha estado a cargo. Volverse cada vez más poderoso. Pero, ¿quién permitiría que una unión injustificada se mantuviera fuerte? ¿Esto viene sin una oportunidad? ¿No crees que te han castigado demasiado a la ligera congelando el casco antiguo? ¿Solo vienes aquí para inspeccionar el terreno? ¿Entonces olvidas la culpa? Yedon arqueó las cejas levemente y masticó las palabras de su maestro. Era obvio que realmente estaba pensando en las cosas de manera demasiado simplista. Y el presidente Luna le reveló mucha información, lo que le hizo pensar en cosas tan simples. Parece que todos están al tanto de la situación aquí y la ocultaron deliberadamente. Después de que él viniera aquí para averiguarlo, sería difícil mirar hacia atrás. En otras palabras, además de examinar el terreno y dibujar mapas, ¿es esta unión la que debe resolverse? Yedon sonrió amargamente y negó con la cabeza. El maestro del conductor también se rió entre dientes y dijo... He medido todo el terreno fuera del Valle de las Bestias Alienígenas. Algunas cosas muy peligrosas pueden suceder a continuación. No me quedaré mucho. ¿Cuándo planeas regresar? Llama en esta tarjeta de visita. Buena suerte, chico y tu chica. El conductor estaba tan injustificado que planeaba irse así.
Iedon miró la tarjeta de presentación en su mano, sintiéndose un poco sin palabras por un tiempo. Liu Yingying en el costado tenía una expresión amarga de haber sido vendido, vaya, hay este auto dentro. Si estás cansado, puedes descansar en él por un tiempo. Ahora que el auto se ha ido, ¿tenemos que comer? ¿Y dormir? Iedon se encogió de hombros y dijo con desdén. Así es como realizas las tareas. Acostúmbrate. Primero terminemos las tareas simples, y luego le pediré al maestro que regrese y te recoja. Liu Yingying exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó estas palabras. Ella es solo una pintora de escoria con un poder de combate de 5. No quiere involucrarse en ninguna guerra sindical, y Edon pagó una tarifa de entrada de 20.000 yuanes y llevó a Liu Yingying al Valle de las Bestias Alienígenas. Inmediatamente desplegó la pupila del Emperador del Cielo, centrándose en todo su cuerpo, y todo el paisaje dentro de un kilómetro a su alrededor se puede ver a la vista. Su tarea principal esta vez es averiguar qué tipo de extrañas bestias hay en el extraño Valle de las Bestias y cuáles son sus filas. De esta manera, los cazadores de monstruos posteriores pueden tener una comprensión más completa de este lugar y también comprender claramente a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. Bajo la influencia del ojo del Emperador Celestial, Iedon dictó que Liu Yingying registró probablemente 16 lugares de caza más frecuentes de bestias alienígenas por la mañana. Liu Yingying miró el mapa en el libro de imágenes que tenía en la mano, se secó el sudor de la frente y se quejó. Sabía que era una tarea penosa. Fue solo esta mañana que grabé tantos lugares de caza, bestias extrañas. Parece que una quinta parte del valle aún no se ha terminado, hermano Ye, ¿podemos tomarnos un descanso por ahora? Liu Yingying levantó la cabeza, esperando con ansias. Iedon miró en la dirección de Liu Yingying. Parecía que estaba mayormente cansado. Asintió y dijo, vamos, descansemos en el lugar, pero te estoy hablando de unas cuantas bestias extrañas en los alrededores, estás grabando. Vamos. Sí. El sonido del constante roce entre la punta del bolígrafo y el tablero de dibujo provenía de mis oídos. Al mismo tiempo, un helicóptero de Wilderness Ramblers Union aterrizó lentamente. Xu Jiandong y un grupo de ejecutivos sindicales esperaban abajo para dar la bienvenida a la llegada del otro. Del helicóptero descendieron 10 personas, altas, bajas, gordas y delgadas, lo extraño era que sus rostros estaban cubiertos con un par de máscaras blancas y cada máscara tenía un número de 6 dígitos. Estaban en fila, como esculturas. La brisa les soplaba la ropa y el cabello suavemente. Si no pudieran ver los altibajos en sus pechos, habrían pensado que en realidad eran esculturas. Xu Jiandong de repente sonrió y saludó apresuradamente a un asesino que estaba al frente, bienvenido, bienvenido, bienvenido a los 10 superasesinos de la secuencia oscura, por favor entra. No lo seas, no somos educados, dime dónde está Iedon y lo encontraremos personalmente. Xu Jianfeng susurró desde un lado. Efectivamente, profesional. Xu Jiandong dijo en voz baja. Es decir, estos son los 10 superasesinos en los que gasté 50 millones de monedas de dragón. Cada una de estas personas está en el nivel del pico del tercer nivel. No importa dónde estén, están. Puede ser fuerte contra 100. Después de eso, Xu Jiandong levantó la cabeza y dijo. Iedon se encuentra actualmente en el Valle de las Bestias Alienígenas. Deberías poder encontrarlo en el Valle de las Bestias Alienígenas. Sin embargo, espero que puedas atraparlo vivo y llevarlo a mí. El principal asesino negó con la cabeza y dijo. Es mucho más difícil atrapar a Iedon con vida que matarlo. No podemos garantizar que podamos atraparlo con vida, pero haz nuestro mejor esfuerzo. Bien. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido puedes pasar por Patreon dejar un aporte para seguir subiendo novelas más rápido. El link está en la descripción de este vídeo. Gracias, por su apoyo chicos.